Son las 2 de la tarde y 5 minutos y vamos a charlar ahora con nuestra colaboradora Gloria Pérez Carrasco, que este viernes se marcha a Oporto a presentar en una librería muy especial, en la librería que han grabado la película de Harry Potter. Va a presentar pues su blog, que es Momentos de Gloria, ¿verdad? Buenos días. Hola Ana, buenos días. Cuéntanos, a ver, ¿cómo has organizado todo este evento? ¿Podemos invitar, pues, podemos invitar a los oyentes de Radio Líder a acercarse a Oporto a ver esta presentación del blog? Sí, por supuesto. Bueno, el blog se presenta en la librería Leyo, que tiene una historia muy relevante y que la verdad que es un marco impresionante. A veces hay un refrán que dice demasiado traje, ¿no?, para una chica o algo así. Y yo a veces también lo pienso, porque el blog es una publicación, bueno, pues un tanto desenfadada, informal, eso sí, muy muy del momento, y bueno, tiene bastantes seguidores, pero bueno, la librería es que es un enclave pues que tiene mucha historia, que es muy muy importante dentro de la cultura portuguesa. Y bueno, es un edificio neogótico muy súper bonito y bueno, parece como de cuento. La verdad, ha sido utilizado para enmarcar pues muchas actividades artísticas y entre ellas pues sí, varias escenas de la película Harry Potter. Claro, porque es una librería pues que tiene muchísimos años y se nota, claro, es una preciosidad, es una auténtica joya, ¿no? Sí, ese data de 1800, no recuerdo exactamente, pero sobre el año 70, sobre 1870, 72, por ahí. Uh-huh. Bueno, ¿y qué vas a presentar? ¿Vas a presentar tu blog? Sí, voy a presentar mi blog, Momentos de Gloria. Es un blog sobre diseño y, bueno, abordo pues muchos temas relacionados con el sector, abordo pues temas de diseño de interiores, temas de un poco de estilismos, temas de la actualidad, noticias que van surgiendo en el sector, perfiles de diseñadores famosos. ¿Y bueno, por qué has elegido Portugal, concretamente Oporto, y no pues otra zona de España? Por ejemplo, Vigo, tú eres de Vigo, Vigo sí. O La Coruña, Orense, Lugo, Pontevedra. ¿Por qué Oporto? Pues mira, voy bastante a trabajar, yo trabajo Portugal y bueno, la verdad que la gente me ha tratado súper bien. Yo, esto surgió un poco, en principio yo no tenía idea de hacer este evento, pero bueno, surgió a través de una persona que me conoce y que le pareció interesante la publicación. Conoce el nivel de tráfico que tiene y me dijo que por qué no hacerlo en este sitio. En un principio me quedé un poco sobrepasada, pero porque conozco la librería y me parece, bueno, una ubicación impresionante, pero un lujo asiático, ¿no? Exacto, un lujo asiático, pero bueno, luego mira, pues enlazando una cosa con otra y viendo que el tráfico pues cada vez va creciendo más. La librería tiene un perfil como muy internacional y el público del blog lo es, porque me escribe muchísima gente de Sudamérica, por ejemplo, de México, de Argentina, de Perú, de Paraguay. Caramba. Entonces, sí, pues mira, pensé, pues ¿por qué no hacerlo pues en un enclave, pues con un perfil un poco internacional? Y también un poco porque ha surgido así, ha surgido la oportunidad, gente pues con la que trabajo me la ha dado. Y bueno, yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Claro que sí. ¿Vas a hablar en portugués? Pues mira, no, solamente diré unas palabras en portugués y después voy a hablar en castellano porque voy a estar un poco nerviosa y no me fío yo mucho de mi dicción portuguesa, entonces bueno, prefiero hacerlo un poco más tranquila. ¿Quiénes crees que van a acudir a la presentación? Por lo que tú sabes, más o menos, ¿qué tipo de público va a acudir? Pues mira, no lo sé, es a una hora un poco mala, porque es a las 6 de la tarde, hora portuguesa, son las 7 españolas, hay mucha gente que todavía está en el trabajo.
Y bueno, tampoco es un sitio muy muy amplio, pero bueno, están invitados pues desde clientes hasta gente que me suministra información para el blog, que colabora conmigo, por supuesto amigos, seguidores, gente que me envía emails a través del blog. Y si ahora invitamos a los oyentes, pues yo creo que ya va, que va a acudir pues un público pues muy muy variado, pero todo el mundo es súper bien recibido. Gloria, tenemos que explicarles a los que no te sigan que te dedicas a marcas de interiorismo extranjeras, en su mayoría italianas, son fundamentalmente temas de mobiliario, bueno, de moda. En fin, hablar un poquito, ¿no?, de lo que haces, de a lo que te dedicas, para que se hagan una idea, ¿no? Sí, bueno, tengo una agencia De de marcas de marcas, interiorismo. sí, exacto, de interiorismo, sí, están especializadas en diseño de vanguardia. Y bueno, y trabajo pues lo que es el noroeste de España y Portugal. Y bueno, estas marcas pues te ponen también muy en contacto, como muchas de ellas son italianas, allí tienen mucha vinculación con el mundo de la moda. Hay muchos profesionales también de marcas de moda italianas que están bastante relacionados con estas marcas de diseño industrial. Entonces, pues por eso también abordo un poquito el tema de la moda, aunque yo hoy por hoy no trabajo para ninguna marca de moda de una forma directa, sí pienso que en temas de diseño pues son mundos muy relacionados. Si alguien quiere ver tu trabajo, a lo que te dedicas y tal, vamos a decirles qué es lo que tienen que pinchar en Google. Pues mira, en Google, si tú pones Momentos de Gloria Blog, ya es la primera entrada que sale. Es la, bueno, Mo la. momentos de Gloria, Gloria con mayúscula, Sí, Momentos de barra, Gloria. barra, blog. Sí, si lo pones así en Google, da igual que pongas mayúscula como minúscula, ya es la primera entrada porque tiene, bueno, tiene un tráfico que ya te remiten directamente a él. Y si no, pues mi nombre, gloriaperezcarrasco.blogspot.com. Bien. Y bueno. Invitamos desde aquí a toda la gente que quiera acudir a la librería Leyo en Oporto. Sí, exacto, será el viernes a las 6 de la tarde y allí va a ser un acto muy muy sencillo, pero Muy bonito. habrá una copa, sí, exacto, habrá una copa de vino para todo el mundo. Pues Gloria Pérez Carrasco, muchísimas gracias, mucha suerte el viernes y volvemos a hablar el lunes, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Ana. Estáis invitados también, ¿eh?, en Radio Líder, o Lo sea que sé, lo si sé. queréis pasar, estáis invitados. Gracias. Hasta Gracias a todos. luego. Hasta Mucha luego. Chao, chao. suerte. Hasta luego. Gracias.